triste, preocupante, cada vez peor, no es sorpresivo. Newell's perdió con Sarmiento. Un partido, yo le dije antes del cotejo que me había encontrado con un hincha de Newell's y me dijo, Giglioni, me duele verlo a Newell's. Y la verdad que si hay una forma de dolor futbolístico, ver a este equipo duele. Es un compendio de sinrazones, cada vez está peor, cada vez está peor. Y ha entrado en una situación donde Newell's es alguien que ha ido un baile, es alguien que ha ido un baile y nadie quiere bailar con él. Es lo peor que le puede pasar a un chico o una chica, que nadie quiere bailar con él. Lo de hoy es una sensación de preocupación, porque inclusive se han profundizado algunos problemas. Y en este tiempo así que me voy tomando, repaso para no ser redundante con palabras que yo ya he dicho, situaciones que ya conocen. Hoy Taffarel piensa el partido con línea de tres, y no está mal pensado, porque en definitiva las hordas de Burgos enterradas en una fosa común por las huestes líricas de un Newell's que duró cinco discursos de Gamboa. Y antes del cotejo yo le dije, fui a buscar la prolongación y escuché a integrantes del cuerpo técnico decir que van a jugar con línea de tres. Vine a la cabina 16 y le dije, la verdad, ustedes saben que a mí me gusta la línea de tres, 3-5-2 es mi sistema favorito, pero no va a funcionar porque Newell's no juega con línea de tres. Newell's juega con un defensor central más, que no es lo mismo. No existe nada de el movimiento ascendente y descendente del 5 para meterse entre la línea de 3 y armar la línea de 4, algo que tan bien hacía Mascherano en los equipos de Bielsa en la selección. Los laterales volantes, laterales y volantes, cuando no tienen la pelota son marcadores de punta y cuando la tienen son volantes, y no saben moverse. Entonces Newell juega con un marcador central más, le pasó a Burgos y le pasó a todos. Yo no quiero volver a hacer todo el raconto de que los Capazo, Calcaterra, Cachabue hicieron todas las divisiones inferiores con el manual de la Taylor Factory. Después llegan a primera y juegan con línea de tres. Por eso yo le decía antes del partido, y hasta casi me enojo, porque se juega con el futuro de los pibes, a los que sostienen que en un club todas las divisiones tienen que jugar igual, y encima te lo dicen desde un púlpito arriba con cartel francés, desde la novena a la primera división, porque hay una identidad, yo tengo los puños llenos de argumento para debatirles donde quieran, cuando quieran y cómo quieran que están cometiendo delitos de lesa formación futbolística con los chicos. Primero, porque no estaban seguros de que Martino estuviera o alguien parecido dirigiendo cuando ellos llegaran a la primera. Y después porque esos chicos se van a jugar a otro lado. Pero esto ya lo sabemos hace rato. El interinato de Adrián Blas Taffarel, persona que me cae muy bien, que estuvimos hablando, en mi función lo más difícil es decir lo que pensás de tipos que te caen bien. Y yo pienso que el interinato de Adrián Blas Taffarel terminó hoy. ¿Por qué razón? Porque Newell's, no porque no le funcionó la línea de tres, porque eso le pasó a todos. Viene Mourinho acá y no le va a funcionar tampoco, porque los jugadores no saben jugarla. Porque en la segunda etapa, cuando Newell's sintoniza y empata el partido, cuando sintoniza, lo saca Escoco, que no había hecho absolutamente nada, pero había hecho la jugada previa al gol. Y ahí tenemos un problema. En la primera etapa fue de 9 Cristaldo y Escoco fue de 8, perdido como turco en la neblina. Pero cuando lo sacó a Escoco para que entre Pablo Pérez, Newell quedó sin 9, 1-1. Y faltaba una vida, porque Newell se empata a los 9 y Escoco sale a los 12.
estaba sintonizando el equipo. Fue el dueño de las situaciones en los primeros 15 minutos. Pero después hubo una cosa peor. Siempre se puede estar peor, dijo el ayudante del joven Frankenstein, y se le largó a llover. A los 22 minutos, Gondú cabecea solo. En la segunda llegada de Sarmiento en el segundo tiempo, en una había atajado Macanio, una entrada de Graciani mano a mano cerrada, y en la segunda tiran un centro y Gondú está solo. Cabecea solo dentro del área chica. No es que fue como el primer gol. Pero ya voy a ir al partido. Eso fue en el minuto 22. Y en el minuto 23 ingresan Sordo y Gianni. Sordo y Gianni. Los últimos dos cambios que le quedaban. Le habían hecho un gol antes. Yo creo que se le nubló todo a Taffarel. Porque quedó sin nueve. Newell jugó del minuto 23 al fin con Gianni de 9 y cuando Gianni entró estaba perdiendo 2-1 y el pisabraza Sabaj, quien pasa aquí por abajo de las cabinas corriendo con Julián Fernández, quedó en el banco. Ahí considero que terminó el interinato. Uno puede tomarle una prueba en un trabajo y decir, bueno, vení mañana. De acuerdo a algunas cosas le dice muchas gracias. Cualquier cosa le avisamos. Newell's empata el partido y tres minutos después se produce la salida de Escoco. Después sale Comba, que había hecho el gol en un equipo como Newell's, que tiene la autoestima más quebrada. Que el vestuario de Brasil, después del 7-0 con Alemania, el que hizo el gol, déjalo porque siente que tiene un chaleco antibalas. Lo sacó. ¿Cómo va a sacar al que hizo el gol? Pero lo peor de todo, y con esto dejo de hablar porque el problema de Newell's no es Taffarel. Lo peor de todo es que le hacen el gol, gasta los dos cambios y lo manda a Gianni a jugar de 9. Yo saqué la foto porque no lo podía creer. ¿Saben qué hizo Gianni de 9? Nada. Absolutamente nada. Después de que jugó Newell a meter la pelota en el área. Dicho esto, Newell tiene que traer ya un entrenador. Yo estuve recién hablando porque estábamos a 7-8 palcos y salí y lo crucé a Store, donde mantuve una charla que la voy a mantener en reserva porque fue en reserva. Pero Newell necesita un entrenador. El tema es quién quiere venir a un equipo cuesta abajo en la rodada, donde hay que sacar 4 o 5 nombres históricos, sin dinero, y en esta situación competitiva, donde se han fagocitado a los últimos entrenadores, donde los últimos 7 años, salvo un campeonato de Osela y uno de Kudelka, Newell's no ha sido competitivo. Y ya se lo dije el otro día, la vida es demasiado corta para seguir buscando culpables. Van a tener que encontrar la solución. Para mí, me duele decir esto, pero tengo que decir lo que pienso. El interinato de Taffarel terminó hoy. ¿Cómo te van a hacer un gol? Tenés un 9 en el banco. Y alguien me dirá, y mirá, no es. Y va a entrar Gianni. En un momento de la transmisión yo dije Balbo, Batistuta, Cardoso, Salcedo, Oberti, Sorri. ¿Cómo va a jugar Gianni de 9? En un sistema establecido, porque Gianni puede terminar de 9, vos tenés 2 jugadores menos, ibas empatando, te hicieron un gol y decís Gianni, parate de 9. Gianni entró a jugar de 9. Pero le voy a decir una cosa peor. Cuando salió Escoco, ¿saben quién quedó de 9? Castro. Castro, que me hace acordar en el campo con el área, Castro. Criábamos cerdos y estaba el famoso alambre con electricidad continua. Entonces, no siempre estaba prendido, porque con que lo tocaran una vez, después no cruzaban la línea. Bueno, Castro parece que tiene el área electrificada. No la pisa, Taffarel mandó jugar 9 a un tipo que no pisa el área. Y Gianni, en la que cabeció Panchito González.
Gianni, en vez de saltar, parecía un tipo que caía en un ascensor, metiendo la nuca contra la espalda. Y los defensores, y los volantes, y la velocidad de ejecución de Pablo Pérez. Niul jugó el partido, y yo les puedo decir, una jugada en el primer tiempo, donde habilitó a Negri Castro, un ratito en el segundo, la jugada del gol, y nada más. Frente a Sarmiento, que es un equipo precario, humilde, humilde. Es preocupante la situación de Niul, es muy preocupante. Niul no puede permitírselo de la fábula de la libre y la tortuga, no se puede dormir la siesta. Salió último el otro año y ahora está penúltimo. Necesita, yo no estoy siendo tremendista, de los últimos campeonatos jugados, Niul está en los puestos de los que se van al descenso. Después te podés salvar porque viene la inundación y hay uno más petizo que vos. Pero tiene que tomar una decisión ya. Niul necesita al técnico ya. ¿Por qué? Porque no le van a dar los números después. Lo de hoy, lo del primer tiempo. Un equipo vacío en la actitud, vacío en la aptitud individual y colectiva. Niul es un desastre. Y yo insisto, trato de, porque ya hemos dicho todos de esto, ¿cómo no lo voy a decir todos si hace 6 partidos que no gana y de los últimos 3 se ganó uno? De los últimos 3 se ganó uno. ¿A quién falta pensar que es el culpable? Kudelka parece que no era, Burgos parece que no era, Gamboa parece que no era, Tafarel, cuidame un rato la silla que ahora vengo. Porque también la situación hace que Tafarel se haya nublado. Tafarel, primero, antes del empate iba a hacer 2 cambios. Hubo un gol, y cambió los 2 cambios y metió a otro. Pero el cambio fue sacar al 9 y poner un volante. Señor tiene que venir a ganar. Pero insisto, no gastemos más en el pobre Adrián Blas Tafarel, que es una parte secundaria de esto. Niels, les digo, es si alguien vio la película, si no busquen en YouTube, final de la película Thelma y Luis con Susan Sarandon, con el auto yendo a fondo hacia el precipicio, a fondo hacia el cañón del Colorado. Ramiro Macaño, un buen balón a Graciani en el segundo tiempo, en los goles, no salió en el primero, porque si le contaban que no salía Aguerre, tampoco está saliendo Macaño. Se dieron cuenta que el problema ya no es si Macaño o Aguerre, el plantel no es competitivo, y no tiene un general que lo lleve adelante. Ni tampoco referentes dentro de la cancha que los hagan reaccionar. El otro día me dijo, hace mucho que yo no veo que alguien, antes de salir, los agrupe, les grite, un referente dentro de la cancha. Macani un 4. Capazo. Se pararon ahí atrás y sacaron las pelotas que fueron cerca de ellos. Ahora, sobre todo en el primer tiempo, que tuve la suerte de que estuvieran acá abajo, de donde estoy yo. Una posición privilegiada. Los movimientos. Niul no jugó con línea de 3. Niul jugó con un tipo más entre los 2 centrales. Y eso no es lo mismo. 2.50 para Capazo. Calcaterra. Son muchachos Capazo, Calcaterra. Después Mancilla. Que vos lo ves y decís, ¿qué defensores deben ser estos? Mirá la altura, el físico. 2.50 para Calcaterra. Canale. Venía sufriendo horrores porque en el primer tiempo Negri era un free pass. Y después le cabecean arriba la cabeza de él. Es cierto, él podía estar marcando a Macaño, decía la asistencia de la visión táctica de Gonzalo Caligioni, pero le cabecean arriba la cabeza de él. 2.50 para Canale. Compagnucci es un obrero esforzado, hacendoso, que al patrón le da no sé qué porque pone tantas ganas, pero en esa voluntad casi siempre hace las cosas mal. Un 3 para él. Jerónimo Cachabue. No corrió nunca como un 5 que tiene una línea de 3 atrás. En un momento cuando Niul manejó la pelota, tuvo distribución obvia y hacia los costados. 3.50. Franco Negri. Cuando apareció Negri nos pareció un jugador importante. ¿Se acuerdan? Decía, nos equivocamos con Negri. En el escenario del fútbol, tarde o temprano, se corre el telón de la verdad.
Negri, señores, es lo que pensábamos cuando escuchamos que llegó uno que se llamaba Negri a Newell's Old Boys. Un 2 para él. Nicolás Castro, de los jugadores de campo, fue el único que al menos intentó jugar un par de pelotas. Con todos los problemas que tiene Newell, no nos vamos a meter en la calecita de Castro que da la vuelta y pierde tiempo. Pero venía administrando algo hasta que Tafarel lo mandó de 9. De 9. Cuando salió Escoco, fue Castro de 9. Un 4 para él. Cristaldo, sin desplazamiento y sin forma física, sin vehemencia de ganar las divididas, la sensación es que se ha perdido la motivación de la tropa. Un 3 para Cristaldo. Nacho Escoco, un primer tiempo de lo peor que le vi en Newell's. Paraba la pelota, se le iba un metro y se la sacaban. Y en el segundo tiempo suma casi un punto y medio en esa jugada donde se la pone Castro. El enganche clásico de Escoco dentro del área, falla el mano a mano y Comba lo salva convirtiendo el gol. Así que un 3.50 para Castro. Y Maxi Comba, dentro de todo y por el ímpetu y el gol, zafa de lo que es el aplazo y con el golcito llega a un 4.50. Los que ingresaron, Mancilla jugó para un 3. Mancilla 3, estuvo en el mismo nivel de los otros defensores. Pablo Pérez 3. Pablo Pérez es un jugador fantástico, un volante interior, un 5 mixto, mediocampista lateral, ha podido jugar de casi todo eso. Después del parate con la velocidad de ejecución, y en este Newell que se devora todo, quedó muy expuesto. Un 3 para él. Sordo, más de lo mismo, 3. Panchito, que el otro día entró, hizo un par de jugadas, más de lo mismo, un 3. Y Gianni jugando de 9, Gianni jugando de 9, un 1.50. El responsable en sí no es él, pero el tipo entró y se paró de 9, estando Sabaj en el banco. ¿Quién de todos los que me está escuchando lo pone a Gianni de 9 en lugar a Sabaj? Y eso que el Pisabrazas no tiene el club de fans. 1.50 para Gianni. Mancilla sin calificación. Adrián Tafarel, me parece que con la puesta en escena que vimos hoy, hasta aquí llegó el interinato. Es muy duro decir esto por un tipo que respeto, un laburante, que sé que tiene conceptos muy claros, pero hay que estar ahí y esto te lleva todo puesto. Un 2 para Tafarel. Y Pitana, este tipo de partidos, Pitana lo dirige con los brazos, ni saca tarjetas. A la seña lo dirige, lo saca de taquito, un 5. Repasamos los puntajes de la derrota, de la preocupante, oprobiosa, horripilante derrota de Newell's aquí en Junín. Ramiro Macanio, 4. Capazo, 2.50. Calcaterra, 2.50. Canale, 2.50. Compagnucci, 3. Cachaúbe, 3.50. Franco Negri, 2. Nico Castro, 4. Cristaldo, 3. Escoco, 3.50. Pablo Pérez, 3. Sordo, 3. Panchito González, un 3. Gianni, 1.50. Mancilla, sin calificación. Tafarel, 2. Pitana, 5. El que más puntos sacó en Newell's hizo el gol. Fue Comba, con un 4.50. Con eso está todo dicho.